para que tengas la información que necesitas para poder abrir puertas a una nueva alimentación. No porque los alimentos sean nuevos, sino que son alimentos que siempre estuvieron disponibles para nosotros y que nos da la Madre Tierra, pero venimos de generaciones que han utilizado estos alimentos para acompañar. Siempre fueron para acompañar. Acompaño con una ensalada, acompaño con un arroz, acompaño con unas legumbres, pero siempre le hemos dado a estos alimentos poco valor. Siempre los hemos subestimado. Y son los alimentos más importantes para nuestro cuerpo porque son alimentos que tienen proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, todo lo que necesitamos para darle a nuestro cuerpo un combustible energético que sea afín a su diseño. Entonces, en este tiempo la ciencia nos acompaña porque la ciencia avanza día a día y cada vez hay más información de cómo repercute la alimentación vegetal en nuestra vida, cuántas enfermedades prevenimos con esta alimentación, cómo nos embellece, cómo nos rejuvenece, la calidad de la energía que incorporamos en nuestra vida con estos alimentos. Entonces, que la ciencia esté cada vez dando más esta información hace que estos alimentos sean en este tiempo los protagonistas y este es el principio de un nuevo camino. Entonces, nosotros somos como la llave para nuestro árbol familiar, para poder asimilar toda esta información, incorporarla en nuestra vida y dejar estas huellas en nuestro árbol para que los nuevos niños sigan en forma natural este camino, porque ellos ya vienen programados con un ADN que hace que ellos en forma natural necesiten y quieran estos alimentos. Pero si nosotros les damos una falsa información y los conducimos a alimentarse mal, les va a pasar como a nosotros, que nos hacemos adictos a alimentos que no son buenos para nuestra salud. Y que nos hacemos adictos porque también esos alimentos tienen adictivos, conservantes, y tienen muchos compuestos que nos llevan como una adicción. Por eso es muy importante para el cambio de alimentación también, en lo posible, hacer un detox. Detox lo que va a hacer en nosotros es barrer, es como un reset que nos vamos a hacer y es como un volver a empezar. Me limpio, barro con todas las toxinas y recomienzo, porque si todo mi cuerpo está intoxicado, mi mismo cuerpo empieza como a pedir todo lo que está en su vibración, pero si yo desintoxico, limpio y purifico, va a ser más fácil como empezar de cero una nueva alimentación. Los alimentos que toman protagonismo en este tiempo son, obviamente, los que nos conocemos, las frutas, las verduras, las legumbres, las semillas, los cereales. Pero lo bueno es que de todo ello podemos hacer un sinfín de alimentos deliciosos, pero todo eso te lo voy a dar como sugerencia en los próximos videos. Te voy a dar tips y sugerencias muy importantes para que puedas hacer comidas súper deliciosas con estos alimentos que te voy a nombrar ahora. Muy importante todo lo que sea fruta cítrica, consumirla en la mañana. Lo primero que necesita nuestro cuerpo en la mañana es agua. Ni fría ni caliente. Agua a temperatura ambiente o tibia. Agua es lo primero que le debo dar a mi cuerpo. El agua lo voy a poner en primer lugar, porque nosotros lo que más necesitamos es estar hidratados. La hidratación ocupa un papel fundamental para prevenir enfermedades y para estar saludables. Cuando a nuestro cuerpo le falta hidratación, cuando le falta agua pura, también no solo el cáncer viene de una mala alimentación y del estrés emocional y de las toxinas emocionales, sino que también vienen de la falta de hidratación, de la falta de agua. Así como muchísimas otras enfermedades se manifiestan por la falta de agua. El agua es fundamental. El agua es algo que debemos consumir por lo menos 1,5 litros por día, que tampoco es tanto porque son 6 vasos de agua. Te tomas 2 vasos en ayunas y después puedes tomar
un vaso a media mañana, dos vasos a la tarde y dos vasos a la noche antes de ir a dormir. Lo cual no tiene nada que ver con el mate que te puedas tomar, con el té, con los jugos de frutas que puedas consumir, sino que estamos hablando del agua pura, agua limpia. Yo no tenía el hábito del agua y cuando tomé conciencia y empecé a incorporarla en mi vida, lo que me di cuenta es que es un hábito. No se trata de si me gusta o no me gusta el agua, sino que cuando empecé a incorporarla porque sabía que era buena para mi salud, se transformó en un hábito y ahora el cuerpo solo me pide agua. Entonces, eso es lo primero. Agua a temperatura ambiente, necesita en la mañana. Es muy importante consumir frutas cítricas, pomelo, naranja, bueno, limón obviamente, todo lo que es cítrico alcaliniza a mi cuerpo y es muy importante. Tratemos de no mezclar, ¿sí?, las frutas dulces con las ácidas, sino que consumirlas por separado. Eso está buenísimo y es lo ideal para una correcta digestión. Entonces, frutas, debe haber frutas en mi cuerpo. ¿Cómo las integro? Bueno, me puedo hacer una ensalada de frutas a la mañana o puedo preparar jugos de frutas o batidos. Nosotros consumimos entre 2 y 3 jugos por día, nos encanta, y a veces mezclamos las frutas con las verduras. Mezclamos la naranja con la zanahoria o mezclamos la manzana verde con el apio, con la espinaca, con un poquito de limón. Y eso está buenísimo porque integro todos los nutrientes que tienen las frutas y las verduras en un jugo fácil. Las mejores frutas son la manzana, la banana. Lo ideal es consumir una banana todos los días. La manzana es excelente, es una de las mejores frutas. Las frutillas, la sandía y el melón. También son muy buenos, pero son muy buenos consumirlos por separado porque tienen una digestión demasiado rápida. Entonces tratamos de siempre combinar de acuerdo a la digestión para que los alimentos en nuestro cuerpo se digieran fácilmente y no queden trabados unos con otros por tener distinta digestión. Por eso es muy importante cómo combinan los alimentos. Nosotros consumimos muchos arándanos. Los arándanos son excelentes porque tienen muchos antioxidantes. Así como también los cítricos, lo que hacen los antioxidantes es combatir o prevenirnos de los radicales libres, que los radicales libres lo que hacen en nuestro cuerpo es generar cáncer y muchas otras enfermedades que son fruto de todo lo tóxico que hay en mi cuerpo. Entonces, por eso también envejecemos muchas veces en forma prematura cuando nos alimentamos mal o cuando nos faltan nutrientes. No solo la enfermedad es por una mala alimentación, las enfermedades también son porque nos faltan nutrientes en el cuerpo. Entonces es muy importante consumir frutas, verduras, legumbres, semillas, porque lo que le va a dar a mi cuerpo es nutrientes que van a prevenir las enfermedades y el envejecimiento y me van a dar belleza. Los arándanos son excelentes porque tienen muchos beneficios a nivel urinario, para limpiar el hígado, son refrescantes, son alcalinizantes y si los consumís en ayunas, muchísimo mejor. Nosotros hay días que consumimos jugo de arándanos en ayunas, pero no el que compras que es envasado porque tiene muchos químicos, sino que compras las cajitas de los arándanos en la verdulería y las podés frizar. Se mantienen perfectas las frutas y las verduras congeladas. No hay nada negativo en frizar los alimentos, todo lo contrario. Nos ayuda también a no tirar comida, que eso es muy importante. Entonces los podés frizar, los arándanos. Y cuando te haces un jugo de arándanos en ayunas, es agua, arándanos, lo licuás y listo. Súper importante para limpiar, para refrescar, para oxigenar la sangre. Así como también los jugos verdes. Jugos verdes son jugos de verduras, no de frutas verdes, sino que de verduras con una porción de fruta.
Entonces, un jugo verde, por ejemplo, que nosotros consumimos mucho, lleva un puñado de espinacas, una ramita de apio, le ponemos el jugo de medio limón y una manzana verde. Todo eso lo ponemos en la licuadora, le agregamos agua hasta llegar a un litro, lo licuamos y ya está. Súper delicioso, es un jugo verde que lo que hace, todo lo que es verde, tiene clorofila, desintoxica y limpia y oxigena la sangre. Eso es muy importante cuando hacemos un detox, por ejemplo, para poder limpiar nuestro cuerpo de toxinas. Todo lo que es jugos verdes es excelente. Lo que necesita el cuerpo es cloro, que no solo me va a desintoxicar, sino que al eliminar toxinas me va a hacer adelgazar y va a ser también un diurético. Nosotros incorporamos también, bueno, nos gustan mucho las frutillas, hacemos muchas mermeladas con frutillas. Te vamos a enseñar en los próximos videos a hacer las mermeladas con el agar-agar, que es una gelatina vegetal, y con la fruta. Son gelatinas que vas a hacer en, y mermeladas que vas a hacer en 15 a 20 minutos. Tan solo lleva la fruta y el agar-agar, es súper fácil. Gelatinas, mermeladas y helados. Podés hacer, de hecho, los tres en uno. Lo que consumimos también, que nos gusta mucho, es el ananá. Y lo que tiene el ananá es que también es un quemador de grasas. Entonces, cuando consumís en ayunas el jugo de ananá o antes de ir a dormir, lo que ayudas a tu cuerpo es a que queme grasas. Entonces, pones unas rodajas de ananá y les podés poner unas hojitas de espinaca, unas hojitas de apio, todo lo que sea verde en los jugos siempre va a aportar algo muy, pero muy importante, que es alcalinizar, oxigenar y limpiar para depurar. Entonces el ananá puede ir o con manzana, o con hojitas de espinaca, o hojitas de lechuga, cualquier tipo de hojas verdes, puede ser de vaca, todo lo que sea verde va a ser bueno para tu cuerpo. Después, verduras. Verduras muy importantes. Consumir zanahoria, consumir, bueno, obviamente los verdes, como ya venimos diciendo, consumir tomate. El tomate es un alimento fundamental porque tiene muchos antioxidantes. Entonces, todo lo que sea antioxidante, todo lo rojo, ¿no? Como los morrones, los frutos rojos, los arándanos, el tomate. Lo que hace es combatir los radicales libres, que son los que provocan enfermedades. Lo que va a hacer también todo lo que es antioxidante es prevenir el envejecimiento prematuro. Me va a hidratar la piel, le va a dar vitalidad y energía a mis células, va a ser de fácil digestión, por eso va a limpiar también mis intestinos, y le va a dar a mi cuerpo mucha como vitalidad, en especial a la piel. Y lo que también nosotros consumimos en cantidad son rabanitos. Los rabanitos nos encantan, los incorporamos en las ensaladas, le ponemos lechuga, albahaca, tomate, zanahoria rallada, cortamos los rabanitos y le agregamos también remolacha. La remolacha es muy importante porque tiene mucho hierro. La remolacha también desintoxica el hígado, limpia los riñones, es muy depurativa. Nos hacemos los jugos rallando remolacha, rallando zanahoria, le ponemos una manzana roja, siempre sin piel y todo cortadito en trozos, lo ponemos en la licuadora, le ponemos agua hasta llegar a un litro y queda delicioso. Un jugo delicioso y es una manera fácil de incorporar la remolacha cruda, o en jugos o en ensaladas. Este es súper rico, sumamente rico. Lo que usamos también son muchas semillas. Las semillas se deben hidratar siempre, siempre, siempre. De esa forma se activan. Las semillas que más usamos son las semillas de chía. Se activan estando más o menos de 2 a 3 horas o 4 horas. Las semillas, una vez que están hidratadas y que se activaron, las ponemos en la ensalada de frutas del desayuno o en las ensaladas de verduras que consumimos al mediodía, así como también las semillas las usamos para reemplazar el huevo en las recetas. Las usamos para hacer una torta, cada cucharada de semillas reemplaza casi un huevo, 2 cucharadas de semilla y un huevo. Los usamos también para unir
cuando hacemos croquetas o cuando hacemos albóndigas, unimos esos rellenos con las semillas hidratadas. Se forma como una gelatina. Se llama mucílago, súper saludable. Bajan el colesterol malo y los triglicéridos. Entonces es muy importante, es un alimento que es pura medicina y que es muy fácil de incorporar, porque prácticamente no tiene sabor y se puede poner en un batido, en una leche vegetal, en los quesos vegetales, en las mermeladas. Cuando haces una mermelada le agregas 2 cucharadas de semillas de chía y hasta potencias. Entonces, cuando les cuente de las recetas y de cómo preparar las mermeladas, les cuento también cómo poner semillas de sésamo. Tienen mucho calcio. Nosotros con semillas de sésamo hacemos también las leches vegetales. Se activan unas horas en agua. Las semillas de sésamo las pones media taza en la licuadora. Una vez que están activadas, les agregas, tirás esa agua. Y le pones agua nueva, o sea, lo colás, le pones agua nueva hasta llegar a 1 litro, lo licuás y lo colás con las bolsitas vegetales que se venden en las dietéticas y ya está. Ahí vas a tener la leche de sésamo que es puro calcio. Y el sobrante lo podés utilizar en rellenos de verduras, para hacer una tarta, para hacer unas croquetas, para hacer unas albóndigas y lo que le vas a agregar a esas comidas es... también usamos mucho lo que son las semillas de lino. De la misma forma, las semillas de lino las ponemos en panes, las ponemos en ensaladas, las ponemos en frutas y las podemos poner también en mermeladas. Lo mismo, lleva unas horas de activación y también la semilla de lino forma el mucílago como la semilla de chía. Lo que incorporamos también son los frutos secos. Los frutos secos son fundamentales, en especial durante la lactancia, durante el embarazo, para los niños, bueno, para todos. Son una maravilla. Las nueces, las almendras, las castañas de cajú, súper importantes. Y con ello vamos a poder hacer, van a encontrar recetas en nuestra web www.corazoncrístico.com. Ahí van a tener un montón de recetas, desde leches vegetales, quesos, cómo hacer hamburguesas, cómo hacer milanesas, cómo hacer mermeladas, cómo hacer un guiso de lentejas, cómo preparar postres. Ahí van a tener un montón de recetas súper fáciles de hacer. Pero bueno, nosotros con las nueces, con las castañas de cajú y con las almendras hacemos leches vegetales y quesos. Quesos vegetales súper fáciles. Una receta fácil que te puedo decir que hacemos con castañas de cajú es hidratarlas durante 8 horas, luego tiramos esa agua, las ponemos en la licuadora o en la mini pimer, ponemos un poquito de aceite de oliva, medio pocillito de agua, el jugo de medio limón, lo condimentamos con orégano, con pimienta, con sal marina, lo procesamos y ya está. Eso ya es un quesito crema que pones en... si es vidrio mejor, en la heladera, y vas a tener un queso untable delicioso y súper proteico. Es muy importante reemplazar la sal refinada y el azúcar refinada por la sal marina y el azúcar integral con mascabo. Todo lo que es refinado es sumamente perjudicial para nuestro cuerpo. La sal refinada envenena y el azúcar refinada también. Envenena nuestra sangre y genera muchísimas enfermedades. La sal marina o la sal del Himalaya no solo que no daña nuestro cuerpo, sino que tienen 72 minerales. O sea que no solo lo puedo comer sin culpa porque no me daña, sino que también estoy dando energía y minerales a mi cuerpo. El azúcar mascabo lo mismo. Tratamos nosotros de consumir el azúcar con moderación. Y cuando la consumimos usamos el azúcar
mascabo o el azúcar de caña orgánica. ¿De dónde obtengo las proteínas? Las proteínas se obtienen de todas las frutas y verduras que tienen verde. Todo lo que es verde tiene proteína. Por ejemplo, el brócoli, la espinaca, el coliflor también tiene proteínas, las legumbres tienen proteínas, las lentejas, los garbanzos, los porotos, las habas, las arvejas, el tofu se consigue en las dietéticas y está hecho con leche de soja, es un queso súper delicioso que viene como es un cuadrado, ¿no? Como un cuadrado de pan, es decir, pero no es pan, sino que es una contextura como de un queso que vos cortás en cuadraditos, lo condimentás con cúrcuma. La cúrcuma es pura medicina, sumamente buena para la piel, desintoxica, es un desinflamatorio natural. Súper, súper recomendable utilizar cúrcuma en todas las comidas. Nosotros le ponemos el tofu, cúrcuma, orégano, sal marina y con eso lo ponemos con un poquitito de aceite de coco, lo ponemos a saltear y queda delicioso y eso es pura proteína que podés agregar en sándwich, podés agregar en ensaladas, podés agregar en tartas y es súper nutritivo y es muy rico. El secreto del tofu es que esté doradito y que esté bien condimentado. Las proteínas se obtienen también de los cereales, el arroz, siempre que sea integral, la avena, el mijo, la quinoa, el amaranto, todo lo que es cereales tiene una buena cantidad de proteínas, pero especialmente las legumbres. Las lentejas son una increíble fuente de proteína y con lentejas puedes preparar albondiguitas, milanesas, hamburguesas, ensaladas. Hay muchas cosas ricas que te vamos a sugerir que te puedas preparar con las lentejas, con los garbanzos. Con los garbanzos hacemos quesos de garbanzos. Te vamos a decir cómo hacerlo y te vamos a dejar el link porque la verdad es que el queso de garbanzos es una maravilla. Bueno, las bayas de goji se consiguen en dietéticas, son similares la contextura a las pasas de uva, pero son de color rojo. Las bayas de goji son increíbles, para la medicina china están así como en los primeros lugares, porque tiene muchísimos beneficios de ellos, previenen el crecimiento prematuro, porque son antioxidantes, limpian los riñones, limpian el hígado, hacen bien a la vista, regulan el tránsito intestinal, limpian nuestra digestión, nos ayudan a tener un buen sueño, tienen muchísimas propiedades, son súper recomendables las bayas de goji. Nosotros ponemos siempre unas 10 en nuestro desayuno, en las frutas. Nosotros nos hacemos un mix de frutas, manzana, banana, pera, y le ponemos las bayas de goji, a veces le ponemos algunas nueces, otras veces un poquito de coco en escamas, vamos como variando, otras veces semillas de girasol, pero está buenísimo las bayas de goji porque son ricas, no se le siente tanto el sabor porque son chiquititas, pero si se las pones al desayuno, las ingerís y ni te das cuenta de que las incorporando y son súper buenas, así como también las puedes poner en la ensalada que te haces al mediodía o en una leche vegetal, en un jugo de frutas o mismo cuando preparas una torta o un budín le puedes poner a la masa antes de llevar al horno. Las bayas de goji son increíbles. Las pasas de uva también son buenísimas. El arroz basmati es un arroz de la India y es excelente, tiene un montón de propiedades, todo lo que sea cereales va a ser súper bueno para nuestro sistema nervioso, son súper digestivos, nos van a dar muchos nutrientes, hacen bien a la piel, todo lo que es cereal tiene muchas propiedades, así como también un cereal muy bueno es el trigo sarracio,
que podés googlear recetas veganas con trigo sarracio y hay un montón, cómo hacer pancitos, cómo incorporar el trigo sarracio en hamburguesas, en ensaladas, es súper, súper rico. Quinoa y mijo, de lo mejor que hay, y está muy poco aprovechado. Nosotros al mijo y a la quinoa los tuvimos y se cocina como un arroz. Lo servís durante 15-20 minutos y cuando está blandito es porque ya está, lo colamos y tiene un montón de propiedades porque no solo tiene mucha proteína y muchas vitaminas y nutrientes y minerales, sino que también regulan el colesterol y bajan los triglicéridos, son excelentes. Lo que hacemos luego con el mijo o la quinoa es hacer leches vegetales, eso por cada taza, le pones un litro de agua, lo licuás, lo colas con las bolsitas de leches vegetales y tenés la leche, y con el sobrante lo podés agregar en ensaladas, lo pones en los rellenos de las verduras en las tartas, podés preparar croquetas, podés preparar hamburguesas, hay un montón de recetas que están buenísimas, pero si querés algo fácil y sencillo es agregarlo en ensaladas o cocinas unas verduritas y lo agregás y queda súper, súper rico. Y si no, las leches vegetales. Las leches vegetales son súper fáciles de hacer. Tan solo necesitas una licuadora y una bolsita de tela para colar las leches vegetales y lo que está en la licuadora lo pasas por la bolsita, lo colás, extraes en un bols, extraes el líquido que va a ser la leche vegetal y después lo pasas a una botella de vidrio y lo guardas en la heladera. Y una vez que tenés la leche vegetal que quieras y que te guste, que puede ser de almendras, puede ser de semillas de sésamo, de quinoa, de mijo, de amaranto, la leche vegetal que te guste, de avena, de coco rallado. Una vez que tenés la leche vegetal, puedes agregarle o chocolate, ¿no? Cacao y tenés una leche con chocolate. Puedes agregarle banana, puedes agregarle frutillas y te haces un batido. Puedes agregarle naranjas y te queda similar a un jugo, pero con una mezcla de leche vegetal que queda riquísimo. Bueno, hay un sinfín de ideas que se te van a ocurrir una vez que incorpores estos alimentos. Porque también el sobrante de la avena, por ejemplo, de la leche de avena, si lo pones en la mini pimer con unas frutillas y unas semillitas y lo procesas, te va a quedar similar a un postrecito. Y si a eso le pones semillas de chía y lo pones en la heladera, va a quedar más rico todavía. Bueno, sí hay un montón de ideas que se te van a ir ocurriendo para que lo incorpores. Las pastas. Las pastas son excelentes, las pastas. Harinas de arroz, galletas de arroz, con las harinas de arroz vas a poder preparar pizzas, vas a poder preparar fideos, o si vas a una dietética hay un montón de fideos de arroz. Están los fideos de arroz integral, los fideos de arroz integral con morrón, los fideos de arroz integral con espinaca, así vas a encontrar un montón de variedades y los fideos de arroz son súper nutritivos, son sin TAC, son súper son excelentes para los niños, para que coman los bebés a partir de 6 meses, tienen un montón de beneficios y de propiedades y lo más importante es que lo que más te va a interesar es que son ricos y que no dañan a tu salud. Entonces le puedes hacer un mix de vegetales o le puedes hacer una salsa de ajo con tomate, le puedes hacer con aceite de oliva y unas hojitas de albahaca y ajo picado, un pesto. Son deliciosos los fideos de arroz. También hay pisetitas de harinas de arroz, hay galletas de arroz, así como también hay fideos de harina de quinoa, hay fideos de harina de amaranto. O sea que te estamos abriendo una puerta de un sinfín alimentos deliciosos que podés incorporar. Lo principal que debes tener en tu heladera y en tu alacena para ir teniendo todos los nutrientes es las frutas, las verduras, las legumbres como garbanzos y lentejas,
Siempre tener en frascos de vidrio, que puedes usar los frascos de mermelada, semillas, semillas de chía, semillas de girasol, semillas de sésamo. Son económicas y los puedes ir agregando en un montón de comidas, en panes, en postres. Súper saludable y fácil de incorporar. Y frutos secos. Nosotros tenemos un frasco con un mix de frutos secos. Ponemos nueces, almendras, castañas de cajú, le agregamos unas pasitas de uva, un poco de coco rallado, y así nos armamos un mix que podés agregar en tus desayunos y le podés agregar a tus jugos un poco de maca. La maca es un polvillo súper energético que tiene un montón de propiedades que son buenísimas, en especial para deportistas, que te hacen súper bien a la salud. Pero la maca, con una cucharadita que le pongas a una leche vegetal, o un batido, o a un jugo de fruta, te va a dar un montón de nutrientes. Y eso es lo más importante que tienes que tener. No hay mucho más. Con eso vas a ir sintiendo cómo vas incorporando estos alimentos en tu día a día, y tenemos la bendición de que en Google hay un montón de recetas. Si pones recetas veganas con mijo, recetas veganas con quinoa, recetas veganas con tofu, te van a aparecer un montón de recetas para que empieces a descubrir esta nueva alimentación de cosas que puedes hacer súper fácil, porque no es algo que te va a llevar mucho tiempo, sino que vas a hacer en pocos minutos, así como también recomendamos hacer panes. Nosotros hacemos nuestros panes con harina integral, con salvado, con semillas de chía, que son deliciosos y no tienen químicos, no tienen conservantes, no tienen harinas refinadas, que todo lo que sea refinado, como las harinas y los azúcares, generan en nuestro cuerpo diabetes. Entonces, para evitar no solo la diabetes, sino que otras enfermedades, es muy fácil sacar las harinas. Es tan solo tomar conciencia de que son adictivas. Entonces, si son adictivas, hasta que no pasa una semana, mi cuerpo lo va a seguir pidiendo. Pero después de una semana, si hago detox de jugos y de alimentos que sean de origen vegetal, ya su cuerpo solo empieza a pedirme otros nutrientes. Porque el cuerpo está desintoxicado. Entonces está saludable, y si mi cuerpo está saludable va a querer alimentos saludables. Cuando me cuesta cambiar la alimentación es porque mi cuerpo está intoxicado, pero si mi cuerpo está saludable, empieza a pedir alimentos saludables. Entonces, lo más importante son estos alimentos, y que empieces a googlear cuáles son las recetas que puedes hacer con ellos, y que tengas fe y que tengas confianza de que hay un montón de productos que puedes incorporar. Consumir mucha agua, consumir jugos de frutas y verduras, preparar hamburguesas, preparar buñuelitos, preparar ricas y abundantes ensaladas que tengan muchos colores, preparar muchas verduras que podemos cocinar al vapor o que podemos hacer al horno. Nosotros recomendamos no usar aceites. Y de usar aceites, te sugerimos que incorpores el aceite de oliva extra virgen para todo lo que sea crudo, como ensaladas, y para todo lo que sea cocido, el aceite de coco. Es el más sano para poder poner, por ejemplo, en una fuente de vidrio. Le pones un poquito de aceite de coco y pones en un bols todas las verduras que te gustan. Hacete un mix: remolacha, papa, batata, brócoli, zapallo, zucchinis, cebollita, morroncito, todo lo pones en un bols, lo condimentás con orégano, con un poquito de pimienta, con un poco de cúrcuma, con curry, y le pones sal marina, y nosotros le ponemos un vasito de agua. Entonces todo eso lo mezclamos, y cuando lo tiramos sobre la fuente de vidrio que tiene un poquito de aceite de coco, lo que hace con el fuego del horno es armar como un caldito, y se cocina súper, súper rico. Es una manera de incorporar las verduras y de evitar todo lo que sea salteado, que los aceites son muy, pero muy malos, en especial cuando hacemos fritos o cuando hacemos rehogados. Entonces, nosotros empezamos a rehogar con agua. Ponemos un poquitito de agua en la olla
y una vez que esa agua empieza a hervir, le agregamos orégano y un poco de pimentón, y ahí le ponemos el ajito o la cebolla picada, y una vez que está cocinadito le ponemos el tomate cortado en cubitos y con eso hacemos una salsita de tomate. Y evitamos el rehogado, que va a hacer que todo ese frito me haga mal y me intoxique. Entonces, bueno, estos son como los alimentos básicos, y de los últimos que te voy a decir es la levadura nutricional. Nosotros compramos una levadura nutricional en Copos que se llama Titán, que es excelente, y que a todo lo que antes le poníamos queso rallado, ahora le ponemos levadura Titán en Copos. A las pastas, a los arroces, a las ensaladas, a lo que quieras, a unas verduras salteadas. Le agregas esto, se los polvoreas por arriba, así en crudo, y tiene un sabor delicioso. La levadura nutricional es increíble, y hasta hay lugares en donde conseguís la levadura nutricional sabor queso, que es un saborizante artificial. Es rico, es mucho más saludable la que es en Copos, pero igualmente está buenísima para hacer el cambio. Incorpora salsa de soja, todo lo que es fermentado es excelente, ayuda a la digestión y es muy bueno también para limpiar nuestro cuerpo y para nuestros intestinos. Todos los fermentados, por ejemplo, la salsa de soja, el chucrut, el miso, todo eso lo conseguís en las dietéticas. El chucrut es súper rico y lo puedes consumir con las comidas, y lo que va a hacer es ayudar a tu digestión. Y lo que va a hacer la salsa de soja, lo puedes agregar en las verduras, en el arroz, en las legumbres, en las ensaladas. Es también ayudar a fortalecer también tus defensas, porque refuerza tu sistema inmunológico. Todo lo que es fermentado es excelente, es muy bueno incorporarlo. Y el miso, una cucharadita, se pone al final de la cocción de un arroz o de unas legumbres o de una salsita. No debe llegar a hervir para que no se maten los alimentos vivos que tiene y que necesitan estar en crudo, pero sí, cuando está bien caliente, agregas una cucharadita y está buenísimo. El miso, agregarlo, es excelente. Entonces, bueno, esto es lo principal: reemplazar la sal, el azúcar y las harinas refinadas por todo lo que sea integral. Agregar e incorporar el aceite de oliva, el aceite de coco, frutas, verduras, agua, condimentos. Los condimentos son fundamentales porque le van a dar sabor a las comidas, principalmente si pones curry, pimentón, pimienta, nuez moscada, orégano, ajo en polvo, cebolla en polvo, la cúrcuma. Esos son los que más usamos. E integrar en las comidas, siempre tener una plantita de albahaca, una plantita de rúcula, e incorporar en las comidas la albahaca. La albahaca es excelente, tiene un montón de propiedades y queda bien con todo. A todo lo que le pongas ajo y albahaca te va a quedar súper, súper rico. Así que bueno, estas son las sugerencias. Hay un sinfín de productos que puedes incorporar y que son súper nutritivos y que no van a dañar tu salud, y vas a descubrir un mundo nuevo, y esto va a ser puro avance, porque una cosa te va a llevar a la otra y te vas a dar cuenta que siempre hay recetas nuevas para aprender y que cada vez todo esto se vuelve más rico. Así que si querés sugerencias de recetas deliciosas, no te olvides de entrar a www.corazontristico.com.